Son aproximadamente las 10 de la mañana. Estamos esperando esa embarcación que nos llevará a nuestra próxima aventura. Después de unos 20 minutos hemos llegado. Estuvimos esperando a la orilla del río y ya la embarcación nos pudo pues traer hasta este lugar. Hemos llegado, es una granja en medio de la selva. Donde el banano es la fruta reina y madre, donde el silencio se mezcla con el cantar de las aves. Es un mágico lugar donde se respira aire puro. Lo primero que llegaron a hacer estas bellas mujeres fue arreglar el pescado. Manos maravillosas que dan sabor y moldean el pescado antes de freírlo.
Mientras tanto, otros fuimos a cosechar mandiocas. ¿Cómo es que se hace? Se jala con fuerza. O no me yuca. Uno lo va moviendo para que vaya aflojando. Yo pensé que eso estaba más profundo. Este de pronto no tiene mucho. Pero como todo esto lo van a arrancar, podemos iniciar por cualquiera de ellos. Están viendo que están de carne fresca y ya me están cogiendo. No, este no tiene tanto. Está pequeño. Ah, pero ya se nos jalamos. Esto lo van a sacar. Señor Ñame no tiene por acá. Ñame, la verdad, nosotros compramos, pero después se rozaron. Se perdió. Ah. Se perdió donde estaba. Ahora están apareciendo algunas. Esta no está. Vámonos para otro lado. Que está muy delgadita. Ay, pero está rica. Nos vamos para acá. Sí. Hasta caña tiene una. Ay, se me queda cristalita. Y nosotros ay, estamos. Porque esto no sirve para. Para arrancarlo, porque lo que no. Hacen un escándalo tan. Coge y se abre. Y uno lo que necesita lo de abajo. ¿Usted es capaz de ponérmelo? Yo le ayudo. Sí, por supuesto. Cuidado, cuidado con el cuchillo. Falta ¿cómo nos va? A la tierra. Ok. Está el árbol donde va a arrancar. Cuando nada, bueno, quedamos sí, sin. Si quiere le ayudo, porque nada fuerte. Jalar. Tranquila. Pero como uno no sabe, si se va a ablandar, hay que coger de otro también. Ah. Para hacer de un dedo. Está bonita.
yo otra. Sí. ¿Era de ahí mismo? No, de otro. Muchos. Ay, pero los zancudos, ¿qué? ¿Ellos creen que de la carne mía es para ellos solos? Que le dejen a mi hermano, por Dios. ¿Cuánto tiempo, hermana, tenía esos árboles? ¿Cuáles? Esos que arrancó de sembrado. Yo ni sé, como cada rato lo rotan y lo arrancan. Ahora le pregunta a la hermana Jean. Dijo que queda. Yo creo que este lo podemos arrancar y el que sí. No es que estas ya están estorbos. Eso. Oh. Pero vea, lo sacó. Oh. Ay. Hay un sabanote, dile. Sí, yo porque ando tan forrada cada vez que salgo. Desde tiempo, tanto se le arranca de allá. Creo que está pisando donde hay una yuca. Entonces por eso, ya es partido. Saca el otro y ay, pensé que estaba más largo. Está muy bonita. Partieron. Sigue más largo. Ahora sí satisfechos. Sí. Monte, desde que me gradué del bachillerato no voy para el monte. Bueno, pero entonces. Tampoco he sido criada así que me lleven para el monte. Este que me estaba afuera de la tierra, posiblemente no hablando, ¿cierto? Este que estaba ahí. Ay, pero estos zancudos que han corrido. ¿Levantamos? Sí. A mí me encanta cuando están así. ¿Y pequeños? Ah, sí. Uh-huh. Ese fue. Es que las únicas fotos o los únicos videos bonitos donde yo salgo es cuando yo los hago. Ok. Estaba afuera. O sea, cuando están afuera no es posible hay que hablar. Porque les da mucho el sol. Ok. Me han dado ganas de llevarme este pedazo para comérmelo con queso. No queda nada mal. Ahí lo único que rueda. Y ese queso tan bonito que está. Ajá. Apenas. Ay, caray. ¿Y así como está y lo siembran? ¿O qué es lo que siembran de la yuca? Los pedacitos. De palo. Ah, ok. O sea, así como quitamos eso de ahí, si uno no lo quita, otra vez vuelve a salir. ¿Sí? Pero como Ginger lo está eliminando. O sea que ya no va a sembrar más yuca. Por una sola sesión. Ok. Aquí tocaba hacerlo así porque no se ve por qué. Es frágil.
fuimos al campo. Pensé que iba a salir alguna de las que son amarillas. Ahora que regresamos, ya el pecado está listo para ser cocinado. Simplemente falta lo que es pelar las mandiocas y echarlas a cocinar. Así como se ve el pescado, es porque le echaron lo que fue pimienta, le echaron especias y quedó así de ese color y tiene una fragancia muy agradable.
Bueno, ya se peló la mandioca, ya se arregló el pescado, ahora simplemente lo que falta es ponerlo a cocinar y vamos a esperar a ver cómo queda.
después de una hora de mágicos olores que impregnaron la selva, nos han avisado que la comida ya está lista. Bueno, ahora voy a comer y me toca despedirme.